Sí. Usted está viendo el futuro estudio más moderno que usted ha visto, más avanzado de cualquier otro youtuber en español. Y quería comenzar, es la primera vez que se ve este estudio aquí en YouTube. Lo quería comenzar más preparado realmente, pero la verdad es que necesito internet y por eso es que me llegó justo a tiempo el internet de Tesla. Sí, señor, los 1200 satélites. Yo voy a recibir internet desde aquí. No hablemos más. Vamos a hacer el unboxing. Esta es la caja que llega. No pesa tanto. Tiene formas para agarrarlo por aquí. Y por aquí delante vemos que dice, o sea, está el satélite y dice Starlink. Como le dije, este estudio va por un 2% realmente de todo lo que tenemos que hacer. Tengo que trabajar el eco. Ustedes me van a perdonar por el eco, pero imagínense, es parte de. Yo he visto youtubers más grandes que duran meses con el eco hasta que lo solucionen. Yo sé que tengo que hacer un gran trabajo aquí para tener mejor audio, pero vamos a ver. Oh my God. Oh. La emoción, señores, es demasiada emoción en juntos. La casa, el estudio y el mejor internet del planeta Tierra que funciona en todas partes, o pronto va a estar en todas partes. Mira para acá. Starlink, bajar la aplicación, conecta el satélite afuera, fuera de la casa y dentro de la casa. Tú vas a tener el router. ¿El router va conectado? No creo. No, 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 no. No necesita cable para estar conectado. Creo que el router le va a señalar aquí mismo. Bueno, hay que ver cómo es que eso funciona. De aquí a aquí, si hay una conexión al router de Wi-Fi. Mira esto. Mira esta belleza. Miren esto, señores. Traten de verlo ahí. Oh. Esto es de plástico. Puede caer, tenemos las patitas de la antena, el módem, wow, el módem súper moderno, mucho cable, imagino que este es el cable para llevar el satélite de afuera al módem, tenemos la electricidad, vamos a ver, vamos a quitar todo y no se preocupen, todo se lo vamos a mostrar a detalle, y el satélite. Wow, con cuidado, Víctor. Wow, miren el satélite, señor, está aquí conmigo. Un plato y de este lado no es hondo ni nada. No sé si eso se le quita. Corriente. Ah, este es el módem. El módem parece que le da electricidad y conexión. Wow. Y este es el módem de Wi-Fi, qué moderno, parece de Tesla. Y esto lo vamos a poner afuera. Creo que el modelo va a estar en la cocina. Qué sencillo esto. Dice, móntalo aquí, papi chulo. No tiene cable ni nada. Ah, tiene un cosita aquí. ¡Ya! ¡Papá! Aquí está. Esta es toda la explicación de lo que hay que hacer. Ponerlo afuera, conectarlo a la corriente y ya. O sea, ahí está la explicación. Ahí está la explicación. Este satélite tú no lo tienes que poner en el techo ni nada. Esto puede estar en el mismo patio de tu casa. Yo creo que voy a buscar un sitio lo suficientemente alto para que Alicia no lo quiera tocar. Bueno, señores, aquí está el satélite. Aquí está el satélite. Yo traje un banquito ahí de Diana, que Diana no lo vea. Solamente para que ustedes lo vean bien bonito. Ah, no pesa tanto. Esta belleza, ustedes ya lo vieron adentro. Realmente no pesa. Yo lo pude traer yo. El cable es lo suficientemente largo. Yo lo puedo conectar aquí mismo. Pero idealmente es bueno tenerlo adentro, pero solamente para la demostración. Yo lo voy a hacer todo desde aquí mismo, así que vamos a darle. Lo voy a conectar al power supply, que no es un módem. Yo dije módem, pero no es un módem, es el power supply. Y tenemos el conector de lo que es también el satélite, la antena. Lo voy a conectar. Vamos a ver si se mueve esta cosa. Vamos a conectar ahora lo que es el cable que va al módem. Ese cable da corriente también, porque
Aquí no hay ninguna corriente, ven, un modem simple, no me había dado cuenta, que no trae para cable de electricidad, ¿entiendes? Entonces, se supone que este, que parece una especie de internet que, mira, se viró. ¡Miren cómo se está moviendo! ¡Oh, está buscando los satélites! ¡Mira cómo se paró! ¡Wow! ¡Se movió solo, carnal! Y yo no he instalado el otro, creo que necesitaba coger potencia, vamos a ver. Yo este no lo he puesto todavía, oh sí, ya lo puse. Tenemos señal, obviamente yo lo voy a hacer esto mejor, lo voy a arreglar, pero quiero que ustedes lo vean, vamos a ver desde el teléfono. Ok, una vez está todo conectado, allá están viendo, disculpen por los cables, pero es que los cables no se pueden esconder. Allá básicamente están viendo la antena, ya descarga la aplicación, Starlink, sign up. Checks for obstruction, como así, allow using the app, para ver cualquier instrucción, levántalo, está diciendo que mueva, a ver si hay unos, hay algo que obstruye en el cielo, where it has nothing but the sky in the view, plug everything in, me está diciendo que no te toque. Open Wi-Fi settings, ok, open Wi-Fi settings, y vamos a buscar join, aquí está, join Starlink. Creo que tiene que estar como que más, porque aquí la casa y eso, como que lo van a interrumpir el internet. Le voy a ver si lo pongo arriba del techo, por lo menos arriba del techo del garaje. ¿Ya se conectó? Ok, enter Wi-Fi name, enter Wi-Fi password. Mira aquí que open Wi-Fi setting. Ah, ok, yo tengo que hacerlo aquí entonces. Ahora usted va a desconectar del router, lo que está diciendo, ya lo están viendo. Se ha estado moviendo, se ha estado moviendo, pero yo creo que cuando los satélites estén en esa dirección, me imagino que yo me voy a quedar sin internet. Desapareció y volvió. Ok. Unable to join. Marciano Link. Mira la que va. Me conecté al Wi-Fi. Al parecer se está demasiado simple. Demasiado simple. Aquí desde afuera. Aunque el internet yo lo estoy tomando de aquí, no es de la antena. O sea, la antena trae el internet y lo manda al router. ¿Qué tal? Un speed test de una vez. Y así vamos a cerrar el video. Y yo voy a dar un review, más detalles. Esto fuera. El unboxing, voy a ver qué tan bueno es. Voy a hacer distintas pruebas y en una semana le doy el review. Está durando mucho para bajar la aplicación. Go. Internet de otro planeta. Vamos a ver. Error para completar. Vamos a ver. Starlink, iPhone XS. 20. Uy. Ay, Dios mío. ¿Qué? ¿Descarga? 2 megabytes. No. Me imagino que debe de coger mucha más señal. 13, 15. O sea, me imagino que está buscando todavía los satélites. Miren el internet de AT&T. 34 de bajada. Vamos a hacer otra prueba porque eso está medio raro. El internet de AT&T, mírenlo aquí. 37 de bajada y 7.9 de subida. Aquí está otra vez, señores. 30 y... Bueno, creo que tengo que darle más tiempo al internet. Pero en la descripción yo le voy a decir de cuánto me está dando. Le subo una foto a las redes. Más actualizada, porque necesita esto que coja tiempo. Ve. A ver. Ahí. 100 megabytes de bajada. Eso es. 100 megabytes de bajada. Ahora sí se quedó atrás el internet de AT&T. Identidad, ahora viene su subida 28. Y eso, yo lo puse a otra dirección. O sea, esto me está terminando a otra dirección. 13 de subida. No está mal, pero hay que seguir haciendo pruebas.